Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este dimarts on anem a seguir analitzant la prèvia d'un cap de setmana que ve a ser espectacular en la fase d'ascens. Saben que estem en la setmana gran, en la setmana gran del primer inici del bàsquet Gandia d'aquesta fase d'ascens que començarà a disputar-se el proper dijous i on estarem precisament allí en Llucmajor i els portarem els partits en directe i volem també parlar amb els protagonistes, amb més protagonistes, per a que ens conten com estan de preparats per a aquesta fase d'ascens. Així pues, comença Fem Esport amb el bàsquet i amb aquesta fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Comencem. I el primer ni units pel bàsquet d'Andia ahir començava la setmana forta amb els entrenaments i preparació dels tres partits com a mínim que els esperen els propers dies. Recorden, Alcobendas el dijous, Palmer Bàsquet Mallorca el divendres i l'últim, el dissabte, front al Peixe Galego de Pontevedra. I per a fer la preparació d'eixos tres partits i possiblement un quart, si fora necessari, el diumenge a la 1:30 del migdia, el conjunt dirigit per Alejandro Mesa es va entrenar ahir, també entrena en el dia d'avui i demà se n'anirà cap a Llucmajor. Ahir tenen imatges de l'entrenament d'ahir amb Jovi Merencio, amb Javi Soler, Alejandro Vera, estaven tots. I és que tots els jugadors estan més que preparats, tots els jugadors estan completament en forma, tant física com mentalment, amb aquest focus posat als tres partits en busca del gran objectiu d'aconseguir l'ascens a la Le Plata. La veritat és que està tot preparat, està tot enllestit, tot el mecanisme tant de viatge com de preparació física i mental dels jugadors està més que engranat per a poder disfrutar d'una fase d'ascens en Llucmajor i poder tornar sent, esperem, veurem, equip de Le Plata, i ahí tenen, com dèiem, els entrenaments. Però també estan preparats els aficionats. I durant l'entrenament d'ahir, la penya del Bigotet va voler fer una grata sorpresa a jugadors i entrenador, cos tècnic i directiva de l'Unix pel Bàsquet Gandia, donant aquest recolzament necessari per a demostrar que la penya del Bigotet i també tots els aficionats estan del costat del Units pel Bàsquet Gandia. Ahir teníem com arribaven membres de la penya del Bigotet amb el bombo cantant allò de Gandia Bàsquet i saludant un a un a entrenador, cos tècnic i jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, del primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia, per a donar-los, com dèiem, eixe recolzament. Un recolzament molt necessari perquè els jugadors de l'Units pel Bàsquet i el seu cos tècnic també volen sentir-se, bueno, abraçat, recolzats, volen sentir el calor d'una afició que ha estat del costat de l'equip durant completament tota la temporada i que, bueno, també en esta fase d'ascens, a pesar de la distància, a pesar de ser una seu molt complicada per a que arriben tots i totes els aficionats i aficionades, doncs bé, des de la distància i també, sobretot, a través de les càmeres de Telesafor, podran viure eixa fase d'ascens junt a ells. Nosaltres també vam estar ahir en eixe entrenament i vam parlar amb diferents persones que anirem portant-los durant tota esta setmana, però avui volem mostrar-los l'entrevista que vam mantindre amb l'entrenador de l'Unix pel Bàsquet Gandia, amb Alejandro Mesa, analitzant detall per detall tot el que tindrem per davant en estos 4 dies de fase d'ascens. Així tenim l'entrevista que manteníem amb Alejandro Mesa durant l'entrenament d'ahir. Hablamos con Alejandro Mesa, entrenador de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántas ganas tenemos de marcharnos y estar ya en Mallorca, en Llucmajor? Pues si pudiéramos salir hoy, mejor que el miércoles, ¿no? Que es cuando salimos. Ya tenemos muchas ganas, ya llevamos diciéndolo desde la semana pasada, que se acercan los 7 días más importantes, bueno, contando hoy, pero los 7 días más importantes de la temporada, es por lo que hemos peleado durante 9 meses y con muchas ganas y mucha confianza en nosotros. ¿Qué esperamos de esta fase, aparte de subir, que es una obviedad, ¿no? Pero ¿qué esperamos en cuanto a los rivales que nos esperan, a intensidad, a juego, a nosotros físicamente? ¿Cómo la vemos? Bueno, yo creo que primero lo que esperamos nosotros es, o sea, nos tenemos que centrar más en nosotros. Creo que tenemos que disfrutar la experiencia, ya venimos con un bagaje de la temporada anterior y creo que tenemos que aprovechar todo lo que se nos viene de encima. Y luego es un grupo muy exigente, jugamos contra dos primeros que encima son históricamente grupos muy potentes, como
el grupo B y el grupo C. Y equipos, pues Alcobendas, que aún no ha perdido en toda la temporada, Palma, que se ha hecho un proyecto para ascender y no ha perdido en casa y nos toca jugar en su campo. Pero bueno, yo creo que tenemos ese punto de competitividad en el equipo, que estamos plenamente confiados y creemos que podemos hacer un gran papel. El orden de los partidos, primero Alcobendas, luego Palmer y luego Peixe Galego. Ese orden, no sé si lo habéis analizado, si beneficia, si es peor, ¿qué preferíais? Yo, si te soy sincero, no es algo en lo que he gastado energía. O sea, al final no depende de nosotros. Hay que jugar contra los tres. Sabemos que Alcobendas, por ejemplo, es un equipo que le mete muchísimo ritmo a los partidos y a lo mejor eso en el primer partido pueden tener las piernas más frescas, pero nos ha tocado así. Y creo que al final hay que hacer un buen trabajo, estudiar a los rivales, que es algo que hicimos muy bien el año pasado para intentar minimizar sus puntos fuertes y a partir de ahí pues competir y ver hasta dónde podemos llegar cada partido. Precisamente sobre eso te quería preguntar también. Son tres partidos en tres días consecutivos. Preparar al rival en concreto me imagino que tiene que ser muy difícil porque no te da tiempo a mirar a los tres en concreto. No sé cómo lo hacéis. Bueno, a ver, dar tiempo a Manu y a mí sí que nos da, que ya los tenemos todos los vídeos. Los jugadores también tienen los vídeos ya desde el martes, miércoles ya empezaban a tener vídeos de los rivales. Aquí los días que nos quedan sí que meteremos algún concepto de las cosas, de los sistemas que más usan los rivales, tanto Alcobendas como Palma, que son los dos primeros. Pero luego es mucho trabajo mental, es tener las cosas muy claras, conceptos claros, pocas cosas que ayudar a los jugadores y a partir de ahí que luego en el partido sean capaces de llevarlo a cabo. Dices que ya habéis mirado vídeos evidentemente de los tres rivales. Si te parece, vamos a analizarlos uno a uno para saber en qué nos tenemos que fijar los que veamos los partidos. El primero, pues el primer rival, Alcobendas. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Pues mira, lo que te he dicho antes, es una plantilla muy joven, es una plantilla larga, que busca sobre todo muchísimo ritmo en transiciones rápidas, busca meter puntos en los primeros segundos de posesión y eso es algo que tendremos que parar si queremos tener opciones. Llevan, creo que una media de 85 puntos por partido anotados y eso es una salvajada en esta liga. Entonces tendremos que intentar bajar esos puntos de contraataque que hagan que luego, pues eso, en ataque posicionado a lo mejor les cueste más y nuestras opciones crezcan. Y luego principalmente el tiro de tres. Es un equipo que mueve muy rápido y muy bien el balón y tiene muy buenos porcentajes de tres. Creo que, si no recuerdo más, casi de la mitad de los tiros que hacen son tiros de tres. Tienen gente por dentro, gente interiores que también amenazan desde la línea de tres puntos. Entonces creo que es algo que tendremos que tener muy en cuenta y vigilar. Hay que estar muy concentrados, no dar espacio a los mejores tiradores, controlar el rebote y a partir de ahí pues creo que jugar nuestras bazas. Vamos a por el segundo anfitrión, invicto en casa. ¿Qué nos puedes contar del Palmer Basket Mallorca? Pues se ha hecho es un proyecto para ascender, claramente. Ha fichado a jugadores de categorías superiores. Tienen gente con mucha experiencia tanto en Liga EVA como en LEBS. Y es un rival complicado porque puede ser amenaza tanto en el juego exterior. Tiene exteriores con mucha calidad como por dentro. Ellos tienen dos interiores muy grandes y luego un 4 que es... ha dominado su grupo. El Vicens creo que ha estado casi en 20 puntos por partido, también un muy buen tirador de tres, lee muy bien el juego, entonces habrá que prestar mucha atención a sus mejores jugadores e intentar pues eso, que no tengan su día. Vamos a por el último. A priori parece que por clasificación es el más asequible, que es Peixe Galego, que es de Pontevedra. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a ver, por clasificación, al final también es un segundo de grupo como todos los rivales que se han metido entre los 16, son o primeros o segundos. Y encima, con el plus que pueden tener ellos de jugar con un extra de motivación por haber ganado, ser el único equipo, bueno, ser el único no, también nuestro grupo ha tenido una Final Four, pero ellos han ganado la Final Four que les da acceso a la fase, entonces creo que ellos van a tener un nivel de confianza muy alto. Sí que comparado con los otros dos rivales es una plantilla más corta, tiene jugadores, dos jugadores sobre todo con experiencia en Leboro que son muy peligrosos, un escolta y un 5, pero es verdad que se les puede hacer un poco más larga la competición, sobre todo nos toca en el tercer día, ellos no tienen 7-8 jugadores más importantes, el resto son más de rotación, entonces intentaremos también que las piernas a ellos les puedan un poco más que a nosotros.
Y sobre nosotros, ya sabemos qué tipo de juego tenemos, pero ¿cómo llegamos, tanto física, mentalmente, cómo estamos de preparados para esta fase? Yo creo que físicamente poco a poco vamos mejor. Es verdad que llegaron al partido de Giria tanto, bueno, Borja no tanto, pero Vera sí que llegaba con falto de ritmo porque solo pudo entrenar semana y media antes de, o sea, después de la lesión de gemelo. Y poco a poco pues ya se están cogiendo. Creo que nos puede venir, bueno, nos puede venir bien. Creo que puede ser el factor un poco que mental, la derrota de Giria, saber aprender de eso, que no nos afecte de cara a la fase. Creo que si somos listos y lo sabemos aprovechar, nos vendrá muy bien. Y nada, creo que el trabajo está hecho. Han sido el mejor equipo del grupo E en la liga regular. Creo que es una de las mejores temporadas del club, si no recuerdo mal, de porcentajes de victorias. Nos hemos vuelto a meter en una fase por segundo año consecutivo, que es algo que es muy difícil de hacer. Creo que ellos también tienen que ser conscientes de lo difícil que es lo que han conseguido y estar muy animados, con mucha confianza en ellos mismos y en el equipo, que es lo que al final lo que nos está haciendo conseguir los objetivos. La unión que tienen ellos fuera, que luego se ve dentro de la pista, que es algo que creo que muchos equipos contra los que vamos a jugar no tienen. Precisamente te iba a preguntar también por el pasado, no más reciente, sino el de la temporada en general. ¿Se hace borrón y cuenta nueva desde post-Giria y se centra en la fase o es bueno tener todo lo que ha pasado presente? Yo creo que es bueno tener todo presente, pero no solo el partido de Giria, o sea, todo el trabajo que han hecho durante la temporada. Creo que es algo que a nosotros nos ha hecho muy fuerte, sobre todo en los momentos en los que pues hemos tenido muchos problemas de lesiones, que parecía que teníamos muchas dudas o que podríamos dar un bajón en la clasificación en un grupo tan, tan exigente como el nuestro, y los jugadores han sido capaces de salir adelante. Muchos jugadores han dado un plus, han dado pasos creo que han crecido y en madurez también respecto a la temporada pasada, y eso es algo con lo que también tenemos que quedarnos. Luego, pues el partido de Giria, también tendremos que, bueno, lo que te he dicho antes, tenemos que aprender. Creo que nos pudo un poco la ansiedad, la tensión en el principio del partido. Creo que tuvimos demasiados nervios, jugamos un poco con demasiado miedo al error, que es lo que hizo que ellos aprovecharan muchísimo, sobre todo en el tercer cuarto. Pero hay que quedarse también con la remontada que tuvimos en el último. Ese factor que yo creo que nadie esperaba contra un equipo como Giria, que cuando se coge diferencias de más de 15 puntos las sabe gestionar y dominar muy bien. Nosotros en ese momento creo que dimos un paso adelante y se notó el carácter sobre todo del equipo para poder casi darle la vuelta. Siempre preguntamos cómo están los jugadores física y mentalmente, pero a mí me interesa mucho también cómo llega, sobre todo mentalmente, Alejandro Mesa a esta fase. Hombre, pues yo creo que con muchísima ilusión primero y con la responsabilidad que es jugar una fase de ascenso en un club como Gandía. 100% motivado, con muchísimas ganas ya de que empiece y ver el potencial que tiene este equipo y que sea capaz de llevarlo a cabo. Sabéis que, bueno, va a haber algo de afición de Gandía allí, varias personas de la peña se marchan, va a haber retransmisión en directo para la comarca de la Safor con Telesafor en directo para que todo el mundo conozca. Me imagino que eso también motivará, ¿no? Es positivo. Eso es algo para nosotros importantísimo. Ya lo dije, yo creo que jugar en casa nos da un plus. No podemos jugar en casa esta fase, pero el hecho de que vengan muchos familiares, las novias de los jugadores, gente aficionados de la ciudad como los de la peña que también van a venir a apoyarnos, creo que es algo que nos llena un poco de orgullo también y nos da un punto más de responsabilidad para competir al 100% de nuestras probabilidades, de nuestras opciones. Entonces, creo que ese factor, a lo mejor hay otros equipos que no lo puedan tener durante los tres partidos, lo aprovecharemos seguro y estoy convencido que la gente irá al 100%. Creo que habrá una buena comunión entre la afición y el equipo. Ya para terminar, volveremos siendo equipo de Le Plata, ¿no? Hombre, ojalá. Yo creo que la confianza, todos creemos en ello desde el primer día. Creo que hemos trabajado muchísimo para conseguirlo, pero bueno, hay que jugarlo y ya veremos. Hasta el último día ya se sabe que esto es muy complicado y hay que pelearlo. Mucha suerte y nos vemos allí. Muchísimas gracias. Ja hem vist el tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia analitzar rival per rival, jugador per jugador i també
analitzant-nos com està ell mateix per afrontar esta fase d'ascens. Esperem que siga amb la tornada, com bé li hem preguntat al propi Alejandro Mesa, amb la tornada sent equip de Le Plata. Nosaltres ens despedim. Espero que hagin disfrutat d'este programa de 8 de març. Demà tornem amb més anàlisis, més dades del primer Unix pel Bàsquet Gandia de cara a la fase d'ascens. Disfruten d'este dimarts i ens vegem demà. Una forta abraçada.